Muy feliz día tengan todos ustedes, mis queridísimos compañeros de travesía. Feliz noche para todos, porque arranca la noche a partir de este programa. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros en Fraga en Éxitos. El tema de hoy, un temazo. Un temazo. ¿Cómo y cuándo trabajar la relación de pareja? ¿Cómo y cuándo trabajar la relación de pareja? No nos podemos olvidar de las cosas obvias, porque lamentándolo mucho, las cosas obvias son las primeras en ser olvidadas por obvias. Entonces, lo primero es que yo constituí con otra persona un objetivo común, que ese objetivo común es un camino de emprendimiento hacia causas comunes, bien sea tener familia, crecer como personas, no sé, lo que usted haya decidido hacer con su pareja. Pero no se olvide que son dos personas y que estas dos personas van sí o sí a evolucionar. Y si esa persona está conmigo, yo tengo que respetar su evolución. Más que respetarla, inclusive tengo que impulsar su evolución, sin olvidarme de la mía. Ahí está lo complejo de una relación de pareja. Ahí está lo complejo. Que tú no te puedes olvidar de quién eres, no te puedes olvidar de que estás con alguien que merece tu respeto y tu consideración y que está en evolución también porque está vivo. Y a partir de eso tú tienes que constituir entonces un camino donde todo eso se vaya generando y tú seas un factor de generación de eso, no un factor de entorpecimiento. ¿Quién entorpece eso? ¿Quién está aterrado? Mucha gente está en las relaciones aterrado. Toda persona que te habla de estabilidad en la relación. Perdón, yo entiendo que la estabilidad es un deseo chévere, porque bueno, hay que estar tranquilo, sí. Pero cuando la estabilidad es lo que manda en la relación, es una relación muerta. Y esa relación muerta, como realmente no está muerta, en cualquier momento boquea. ¿Saben lo que es boqueo? Lo que hacen los peces cuando los pescan y los sacan, que boquean. Boquean, y al boquear puede haber allí un sismo de gran magnitud. ¿Ok? Entonces, lo primero, por favor, es no dar nada por sentado. ¡Ey! No dar nada por sentado. Tú no puedes dar ni la total fidelidad, ni la total nada por sentado. Porque somos seres humanos. Porque estamos en medio del tiempo y del espacio. Porque estamos evolucionando. Porque estamos en medio de experiencias de diferente tipo que en un momento determinado pueden arrastrarnos. No des por sentado. Trabaja en pos de ello. ¿Cómo se trabaja en pos de la fidelidad? Bueno, se trabaja en pos de la fidelidad cuando hablamos de la fidelidad. Cuando nos proponemos códigos, cuando abrigamos la paz como centro fundamental de la pareja. Y eso no implica que no hayan conflictos, y eso no implica que no hayan crisis, pero la paz tiene que ser el centro de la pareja. Eso garantiza que cuando yo me la voy a jugar en términos de enamoramiento, de que me gusta, de que no me lo voy a perder, pero si este cuerpo, pero si esta cosa, si eso está pasando, hay una parte mía que se detenga 2 segundos y diga, esto tiene valor para mí, esto realmente es importante o va a durar poquito, o va a durar un suspiro. Y quizás en esa decisión yo pueda abstenerme de cualquier cosa que luego me comprometa. Aunque esto no les va a gustar, esto que voy a decir no les va a gustar, pero yo creo que es así. A lo mejor el equivocado soy yo, pero por ahora lo pienso que es así. Como en la vida no hay errores, como en la vida a mi criterio no hay errores y todo es perfecto, quizás será un camino para evolucionar a través del dolor y de la dificultad, a través del engaño, a través de la culpa, a través del arrepentimiento y a través de todo lo que genera cuando le hago daño a alguien o cuando lo irrespeto. En la vida no hay errores. Yo cada día me convenzo más de que en la vida no hay errores. Entonces, a partir de eso,
es saber que esto está moviéndose. Y en medio del movimiento hay que prestar atención siempre, no solo al otro o a la otra, sino a mí mismo. ¿En torno a qué? A que cada cierto tiempo la relación va a ser vulnerable o vulnerada, bien sea por una crisis, bien sea por un conflicto. Y esta crisis no necesariamente es por la llegada de un tercer elemento, porque los terceros elementos no solamente son personas. Los terceros elementos tienen que ver con una enfermedad, tienen que ver con un cambio de trabajo, tienen que ver con una circunstancia de hijos, de familia, de cambio de filosofía, de cambio de religión, de cualquier cosa. ¿Ok? A veces esa crisis viene porque hay una crisis existencial en la persona. Entonces mi problema no es la pareja, mi problema soy yo. Y como yo soy el 50% de la pareja, evidentemente mi pareja tiene que salpicarse. Y ante eso mi pareja tiene que estar alerta, pues. Hay cosas, es decir, yo, de los, por eso la comunicación es fundamental. Porque los procesos, yo no puedo apartar a la otra persona de mis procesos. Porque esa persona está conmigo por algo y hay una cantidad de elementos comunes y de vibraciones comunes que no las podemos apartar, que están allí. Y eso hay que saberlo. Otra cosa importante, fundamental, en cuándo y cómo trabajar la pareja, tiene que ver con estas nociones de empezar a acariciar con bondad, aunque sea antipática, tanto las crisis como los conflictos. La mayoría de gente le tiene miedo. La mayoría de gente huye de ellos. La mayoría de gente, no estoy hablando de las peleas, hago la salvedad. No estoy hablando de las peleas. Estoy hablando de conflictos, llámese situaciones donde no hay acuerdos o donde los acuerdos son dispares. Es decir, yo quiero pollo, tú quieres carne, por lo tanto, no sabemos qué hacer. O yo quiero pollo y tú quieres vegetales, no sabemos qué hacer porque el sitio que hay o es de vegetales o es de pollo. Yo tengo que ver qué hago ante eso. ¿Qué decisiones tomamos en torno a eso? Porque estamos en pareja. Las crisis que tienen que ver con desórdenes. Antes yo manejaba todo. Yo o mi pareja manejaba absolutamente todo. Hoy en día, no sé por qué circunstancia, mi pareja no quiere manejar nada de eso. Me dijo que no quería saber del tema. Y ahora tenemos una crisis. Crisis es un desorden. Y el desorden es parte del caos. Y el caos y su entropía está presente en la evolución. Por lo tanto, saberlo y concientizarlo es perfecto. Y por aquí va bien la pregunta, seguro que viene la pregunta, que es, ¿pero por qué tengo que asimilarlo yo y no ella o no él? Bueno, porque a lo mejor tú eres el primero en hacerlo y el asimilarlo tú va a implicar que la otra persona lo asimile. Deja la competencia. Deja de vivir como ha vivido tu madre y tu padre, que ha vivido siempre con la sensación de que si ellos no están, no pasa nada. Porque eso es una mentira, mi amor. Porque eso es una mentira, mi amigo. Si tú te vas, la vida sigue. Si tú no estás, la vida continúa. Distinta, pero continúa. Por lo tanto, aquí no hay ninguna situación de es que yo soy quien. No. Tú eres quien circunstancialmente. Y cuando te hartes de eso, tendrás que tomar medidas para cambiar. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida con mucho más contenido de eso, de cuándo y cómo trabajar en la pareja. Vamos a la hora. Continuamos, mis queridos amigos. Fraga en éxitos. ¿Cómo y cuándo trabajar con y en la pareja? Entonces, todo esto, el cómo y cuándo trabajar con la pareja, tiene que ver con no olvidarnos de que somos pareja. La pareja tiene varios elementos. Primero, somos dos personas. Hoy en día hablamos de poliamor, a lo mejor podemos ser más. Pero en lo tradicional, somos dos personas. Y esas dos personas tienen dos entidades, tienen dos individualidades, tienen dos caminos de evolución, tienen dos formas de evolución. Y sin embargo, hemos decidido caminar juntos, por lo menos algunas partes del camino.
No nos olvidemos nunca de eso. Dos, somos pareja, par. Si hay par, tiene que haber igualdad. Cuando no hay igualdad, la relación deja de ser horizontal para convertirse en vertical. Cuando hay verticalidad, hay dominio. Cuando hay dominio, hay juego de poder. Cuando hay juego de poder, evidentemente ya deja de ser una relación de iguales. Ya deja de ser pareja. Por lo tanto, esa relación va al sufrimiento. Porque ni siquiera es que va al fracaso. Porque si para usted, óigame la perla que les voy a dar. Si para usted el fracaso de la relación es terminar con la relación, yo creo que usted debe revisar lo que es una relación de pareja. Porque para mí el fracaso más grande es la gente que se queda en una relación que ya no tiene ninguna manera de vivir ni de aportarte nada. Para mí ese es el gran fracaso de la relación. Irse o quedarse son circunstancias. Ahora, quedarte en una relación muerta, quedarte en una relación, bueno, por los hijos, por la cosa, por la familia, por el estatus, por la cosa, es de alguna manera darte la espalda a ti como ser humano. Este programa va a ser de consideraciones, pero esa es una consideración fundamental. Si para ti fracasar en la pareja, yo me acuerdo una vez una terapia familiar que me tocó dirigir, producto de una situación que había pasado. Y yo me acuerdo que habían tres chicas, eran las tres hijas. Y la mamá hablaba con orgullo de las tres, por supuesto, pero hablaba en especial de las dos mayores. Y la tercera, yo sentía que estaba un poco fuera de contexto, fuera de juego. Pero no por ella, sino por la madre, ¿no? Que era la que mandaba en aquel momento de manera fuerte. Y yo le dije, ¿qué pasa con fulanita? Con la menor. Y me dice, bueno, pero es que estamos hablando de situaciones afectivas y ella de verdad afectivamente es muy inmadura. Fíjate que se ha casado ya, se casó una vez y fracasó y se volvió a intentarlo, menos mal que no se casó, pero también viene de dos fracasos. Pero lo decía como una cosa peyorativa, terrible. Y yo le decía, yo creo que aquí hay que parar el tren, aquí hay que parar esto, señora, porque yo creo que aquí hay una consideración que tenemos que revisar. Porque si para usted el éxito de una del éxito afectivo de alguien es mantener una relación durante mucho tiempo, eso va a llevar que las relaciones se pudran dentro. Como usted y yo, mi oyente amado, usted y yo sabe que hay tantas relaciones podridas, totalmente muertas, y lo que se muere se pudre. Podridas, pero juntas. O gente que te dice, bueno, menos mal que yo en pareja no tengo problemas, mira, tengo 18 años con alguien. Bueno, depende cómo los tenga, porque yo he conocido mucha gente que tiene 25, 30, 40 en una relación que es realmente un desecho humano. Una relación que solo habla de tu amor por ti, que es nulo. Una relación que solo habla de tu permanente agresión. Entonces todo eso hay que revisarlo. ¿Cuál es la calidad de mi relación? ¿Qué es lo que me da? ¿Qué edad tenemos? Eso es muy importante también. Porque usted, es decir, cuando alguien sobre 50 años, ¿verdad?, me llega con un conflicto de pareja de alguien de 30, yo lo paro en seco y le digo, ven acá. Yo creo que aquí lo que hay es un enfoque totalmente errado. Porque tú todavía a los 50 y pico de años, tú vienes para acá porque tu pareja, con la cual tienes una familia, con la cual tienes tantos años, no está cumpliendo sexualmente contigo desde hace tanto tiempo y tú sencillamente te quieres ir de la relación. Entonces la pregunta que yo te hago, perdón, yo creo que el sexo es importante, yo creo que el sexo es rico, yo creo que el sexo es maravilloso, pero cuando yo luego de... No sé, no le vamos a poner tiempo. Cuando yo tengo ya una familia constituida, cuando con esa persona hemos caminado muchísimo, cuando con esa persona convivo, cuando con esa persona tengo la consideración de lo horizontal, el sexo no puede ser la puerta de salida. Pero perdón, tú sabes que para mí es una puerta de salida después de los 50 años, que no tengo paz. Eso sí es una puerta de salida. Oye, que me siento totalmente desdibujada o desdibujado de la relación. Eso es una puerta de salida.
No quiero decir con esto que te vayas. Estoy diciendo que esto es una puerta, es una posible puerta de salida. Ahora, lo sexual podría ser una puerta de salida cuando todo lo demás, ¿ok? Cuando todo lo demás está desordenado. Pero perdóname, si tú me das paz, si contigo me siento bien, si para mí sigue siendo o mujer o hombre, si todavía hay un deseo en mí, aunque no se materialice en términos sexuales porque yo estoy pasando por alguna situación particular, hormonal, personal, emocional, psíquica, bueno, eso lo podemos trabajar. Pero no puede ser la razón para que yo me vaya, que es la típica razón de esta sociedad absolutamente machista y patriarcal, que es donde, ah, bueno, me tendré que buscar otra. Pues como tú no quieres nunca, como a ti siempre te duele la cabeza. Entonces por ahí salen la gente que tiene muy baja autoestima y muy poca referencia de vida, que te dice, mi amor, le dice a la amiga, mi amor, en la cama hay que ser como una señora que trabaja con el cuerpo. ¿Usted sabe cómo se llama? Y, ok, usted tiene que ser una monja en su casa y tiene que ser una mujer de la calle en la cama. Espérate. Pero espérate. ¿Quién te ha dicho que eso tiene que ver con una garantía o con un pasaporte que no te dejen? Por Dios. Por Dios. ¿O usted conoció? ¿O cuántas mujeres que trabajan en la calle respetables porque se hizo su decisión? Lo que usted quiera. Están con una pareja estable, maravillosa, divina y con una familia perfecta. ¿Cuántas? Por lo tanto, la estadística falló también. Entonces, ¿qué es la idea de esto? Que acariciemos la crisis. Sí, vamos a tener crisis. ¿Quieren que les diga que les sea más claro? Cada 4 años, que pueden ser 3.5, pueden ser 4.5. Cada tres años y medio, 4 años, la relación va a pasar sí o sí por una crisis. ¿Qué es una crisis? Un desorden. Que ese desorden implica salir, no necesariamente, pero implica poner un nuevo orden. Y como no lo queremos enfrentar, porque estamos totalmente agarrados a un orden anterior, evidentemente ahí estamos. ¿Qué invito yo a que usted salga de una relación ya? Cuando en su relación hay maltrato, cuando en su relación hay violencia, eso hay que salir ya. ¿Sabe por qué? Porque usted está arriesgando su integridad física, emocional, psíquica en pos de alguien violento. Ahí sí hay que salir ya. Ahí, ah, la filosofía, la cosa, que la vida, que... No, ahí no vale nada de eso. Ahí están todas las alarmas abiertas, están todas las luces en rojo. Hay que irse. Y esto nunca, yo no lo hablo así bajo ningún concepto, pero aquí sí, y soy absolutamente tajante. Hay que irse. Y si es posible, buscar ayuda policial y ayuda legal. Porque estás en manos de un ser con problemas emocionales severos. Estás en manos de una persona con psicopatía. ¿Ok? Igualmente, ya entramos en otra categoría de trabajo que necesitan ayuda. Hay veces que yo no puedo con la crisis. No la sé trabajar, no la puedo enfrentar. Ok, entonces tengo que buscar ayuda. Ahí está la terapia de pareja o la terapia individual, porque esa es la otra. Terapia de pareja, él no quiere saber de terapia de pareja. Entonces usted sí, vaya usted. Porque les voy a decir una cosa. Cuando un miembro de la pareja cambia, cambia absolutamente todo. Es que lo que hace falta es que cambie un elemento. La terapia de pareja ayuda cuando el problema es estructural de pareja. Pero si el problema es atmosférico, si en el problema estamos totalmente sometidos, bueno, yo voy a trabajar yo. ¿Para qué? Para expandir y exponer mis alas y que mis alas me permitan volar. Y punto. Y usted va a ver cómo todo empieza a cambiar. ¡Ey! Que cambie no implica que usted se quede. O que la relación vuelva a ser lo que usted soñó. Porque esa es otra cosa que hay que poner, que lo voy a hablar al regreso. Hay que poner en remojo los sueños que teníamos de esa relación. ¿Por qué? Porque como somos dos individuos, los individuos cambiamos y las relaciones también. Vamos a la pausa. Muy bien, amigos, continuamos. Fraga en Éxito, soy hablando de cómo y cuándo
trabajar en la relación de pareja. Entonces, el trabajo de la relación de pareja es continuo. ¿Cuál es el gran enemigo, a mi entender, de la relación de pareja? El dar las cosas por sentada. El dar por sentada es, ¿para qué voy a decir te amo? ¿Para qué vamos a tener un día a la semana para salir nosotros si eso es un fastidio? ¿Para qué voy a integrar en situaciones de ella o de él? Cuando empiezo vamos a dar, ya tenemos cuatro muchachos, chicos. Tenemos cuatro muchachos, una casa, un patrimonio justo. ¿Qué vamos a estar haciendo? ¿Qué voy a estar haciendo yo con...? No, esto sigue pidiendo trabajo. La relación de pareja sigue pidiendo trabajo día a día. Entonces no te quedes marginado en torno a situaciones que de verdad lo que has hecho es dar por sentado. Él está ahí. No, él siempre viene. Ay, cuando yo oigo eso me preocupa. Porque ahí no hay movimiento. Y donde no hay movimiento no hay emovere, no hay emovere. Emoción viene de emovere. No hay, al no haber movimiento no hay emoción consciente. Cuando no hay emoción consciente, el crecimiento se tiene que dar a tumbos. Vamos a ver qué preguntan ustedes por aquí. Cuando mi esposo está mal con el estrés o algún problema y me pide opinión, nunca toma mi consejo de ver hacia adentro o de meditar. Siento que lo hace para llevar la contraria y descalificar mi manera de ver las cosas. Bueno, mi amor, perdón que te contradiga un poquito. Sí, a lo mejor él quiere llevarte la contraria. A lo mejor no sabe el camino que tú le estás proponiendo. Mira, te lo voy a poner en un arquetipo. Un hombre, hoy en día de más de 40 años hoy en día, que tú le hables de ver hacia adentro, en un 85% de las posibilidades te va a decir esta y sus cosas. Porque además, pero lo que te está diciendo, cuando te dice tú y tus cosas o no me hables de eso, te está diciendo no lo sé hacer, no me metas por caminos que no sé transitar porque me pierdo. Eso es lo que te está gritando ese hombre. Y tú tienes también que escucharlo, porque para él es válido. Eso es como si tú me dijeras, Carlos, para que se te quite, no sé, cualquier cosa, tú tienes que, no sé, bañarte como hoy en día es una práctica terapéutica, meterte en una piscina de hielo a las 5 de la mañana. Yo, que además sé lo bueno que es maravilloso para la salud, pero yo no estoy preparado. Yo no estoy preparado. Entonces, no te lo voy a hacer. Y cada vez que me lo vengas a decir, te voy a decir tú y tus cosas, chico. Entonces, quizás a tu marido lo quiere ser oído. Te voy a dar un datico. Se lo voy a dar a todos. Por características de hombre y de mujer. La mujer no quiere que le resuelvan las cosas. La mujer quiere ser escuchada en sus cosas. El hombre solo cuenta las cosas cuando están listas, porque el hombre no quiere ser ayudado, porque se siente débil cuando lo ayudan. Esto es cultural. Entonces, tu trabajo, mi querida amiga, es ponerte en función del trabajo hacia el otro, no del trabajo desde ti. Eso es uno de los errores fundamentales. Yo no puedo aportarte una situación desde mí. Yo voy, mi verdadera misión de trabajo es aportarte algo desde ti. Y para eso tengo que ponerme tus zapatos. Eso se llama compasión. Eso se llama. Terminé mi relación hace 12 años, pero él no quiso irse y aún vive en mi casa. Yo no aguanto un día más. Estamos en cuartos separados de entonces, pero ya su presencia me agobia. Bueno, mi amor, es el momento de irte. ¿Por qué no te vas? Porque el problema de todo esto, bueno, yo entiendo que hay situaciones económicas, circunstanciales, pero el hecho de que, óyeme bien, que tengan 12 años en esta situación, quiere decir que ahí se me durmieron, porque en 12 años hay una resolución.
Cuando yo no aguanto más, cuando yo entiendo que esto no es lo ideal, cuando yo entiendo que esto no es lo que quiero, cuando yo entiendo que esto no es lo que pasa por mi corazón, hay una parte de mí sencillamente que en 12 años, y te voy a agobiar más, ¿tú sabes cuántos días hay en 12 años? Saca la cuenta, 300, el año tiene 365 días, 365 por 10, estamos hablando de 3.000, saca la cuenta de cuántos días hay. Y tú no has tomado la resolución. Estás esperando que él la tome. Lo más probable es que él no la tome, porque esa es la manera de quedarse contigo, o quedarse cerca de ti, o tener control sobre ti, o saber de ti. Entonces, alguien tiene que soltar. Como dice la película maravillosa que un día deberían ver todos, de Jack Nicholson, con una cantidad de actores estupendos, pero Jack Nicholson es el protagonista, alguien tiene que ceder. Alguien tiene que ceder. ¡Wow, Carlos! A mi pareja lo engañaron y la persona se iba de casa y llegaba cuando quería. Y aún así le decían que luchara por esa relación. Bueno, ¿qué te puedo decir lo que dice la gente? El problema no es la gente. Eso es otra cosa importante. En la relación están los que están en la relación. Por eso uno como terapeuta lo que hace es preguntar. ¿Quién soy yo para venir a juzgar lo que pasa en tu relación? Salvo que estés en peligro tú y tus hijos de algún tipo de agresión o de tu integridad física, emocional o psíquica. Ahí sí te puedo decir, vete. Es lo único que te podría decir. Pero de resto, ¿quién es uno para juzgar? ¿Sabe? Es muy complejo. Yo te invito, amiga, que sueltes eso. No te metas ahí. No te metas ahí. Volví con el papá de mi hija de 6 años después de estar separado, pero me sigue molestando las mismas cosas. Bueno, evidentemente, fíjate tú, ¿qué ha habido ahí? No ha habido evolución. Cuando uno se va, óyeme bien, cuando tú te vas de una relación, la posibilidad de volver a ella es la posibilidad de encontrarte con un ser transformado. Y eso solo sucede cuando yo estoy transformado. Óyeme bien lo que te estoy diciendo. Cuando yo me separo de una relación, 6 años, 8 años, 5 años, 3 años, 2 años, cuando yo me separo de una relación y quiero en un momento determinado volver a ella, es válido querer volver a ella, porque ahí están cosas que son para ti importantes, sagradas, seguras. Pero eso empieza a tener éxito y empieza a tener luz cuando ambos seres se han transformado para poder empezar una relación nueva de dos seres que se conocen, que recomienza una relación nueva. Ahora, si yo no me he transformado, yo no puedo esperar que el otro se transforme. Y eso es lo que está pasando con tu relación. Hay parejas que se quedan muertas por bienes económicos. Bueno, pero por Dios, bueno, eso vale tu paz. Ese es el valor que tiene tu paz. Yo el otro día, una señora me llegó muy angustiada. Me dijo, le pago lo que tengo porque me dé terapia. Y le dije, no te puedo dar terapia, no importa lo que me des porque no necesito dinero. Pero sin embargo te puedo oír estos 15 minutos. Y me dijo, es que desde hace 6 meses descubrí que mi marido está metido hasta la cabeza en corrupción. Todo lo que gana es mal habido. Y eso, yo vivo en una casa espectacular, con piscina, con servidumbre, con todo, viajo, todo. Desde hace añitos. Pero hace 6 meses me di cuenta de que todo eso era mal habido. Quizá no lo había querido ver. Y esto, todo esto llorando. Y me decían, yo no puedo dormir con ese hombre sabiendo de que toda esa plata es mala vida y se la ha quitado a la gente, pa. Ay, yo la escuché. Y le dije, ¿y qué quieres hacer? Y me dijo, no sé, yo quiero una solución para no perder mi estatus y dejar de estar con ese hombre. Y yo me paré y le dije, encantado de saludarte, gracias por todo. Yo no te puedo atender, ni que quisiera te puedo atender. Porque además tú no quieres salir de ahí. ¿Cómo que conservando el estatus? Si tu estatus es tan corrupto como el dinero de donde proviene. ¿No te has dado cuenta de eso? Tus carteritas, tu cosita, tus vestiditos, tus barquitas son tan corruptos y están tan manchados como el dinero que viene a las manos de él. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿De qué se trata esto?
Amigos, lo veo, los vemos, oímos mañana, por favor. Gracias.